Hola amigas y amigos de Voces Universitarias, pues nuevamente vamos a hablar de un tema que resulta sumamente importante para estos años, para este tiempo que vivimos, en donde la información geográfica se ha convertido en un factor fundamental para las nuevas generaciones y, por supuesto, para todos los que vivimos en este planeta y en donde queremos pues entender desde una perspectiva accesible este planeta, sus consecuencias, sus formas, sus estilos, sus afluentes sociales, humanos, ¿qué puedo decir? Comerciales, tecnológicos, todo eso que de pronto nos hacía pensar hace unos años que el mundo era muy grande. Bueno, el mundo es muy grande, pero desde una perspectiva geográfica, como se plantea actualmente las nuevas tecnologías y la información, pues el mundo se nos hace, si no más pequeño, por lo menos se nos hace más accesible. Y bueno, pues de eso vamos a hablar justamente con dos invitados que usted seguramente va a reconocer, la maestra Hernández Aguilar, además candidata a doctor, candidata a doctora por nuestra propia universidad que tiene, pues después de la Universidad Nacional Autónoma de México, el único doctorado en geografía. Eso es motivo de mucho orgullo, maestra. Sí, claro que sí. Y pues le doy la más cordial de las bienvenidas y pues qué bueno que nos acompaña para que hablemos acerca de ese tema. La geografía de pronto nos apasiona. Hay muchas personas que dicen, bueno, y este mapa y este país y estas islas y los océanos y la Antártida y de pronto empezamos a construir un mosaico tan complejo que de pronto decimos, lo quisiera yo saber todo. Creo que ahí empieza la pasión, cuando uno quiere hacer de un mapamundi una sola imagen y de pronto nos damos cuenta de que no es así. Entonces, bueno, pues yo empezaría con usted y también, bueno, presentando a uno de los egresados de nuestra universidad también, a Gerardo López Montejo, quien ya estuvo igualmente con nosotros en Voces Universitarias. Y que, bueno, ahora es parte de los, ¿qué puedo decir? De los cuadros, de los investigadores que están en este Centro de Información Geográfica, el CIG de la UCRO, de reconocido prestigio, ¿no? Bien, pues vamos, si, maestro, si me lo permite, vamos primero con la maestra para que nos hable de por qué justamente la geografía es un elemento o es un área, es un campo tan importante para la Universidad de Quintana Roo. Eso ha dado pie a dos cosas. Uno, la creación de este centro ya hace 10 años, como nos explicaban bien en otro programa, y por supuesto a la creación de un doctorado en geografía, cuyo antecedente inmediato es únicamente el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Nuevamente, buenas tardes. Bien, la geografía en realidad se le puede considerar una ciencia madre, ¿sí? De ella se derivan tanto ciencias sociales como ciencias naturales, como lo estudiábamos antiguamente, Sí. ¿no? En los programas de estudio. Es una disciplina que abarca mucho, como lo he comentado, como lo has comentado también, y que ahora con las nuevas tecnologías está mucho más al alcance de nosotros mismos, pues tenemos internet, ¿no? En internet podemos ya ver en el mismo momento lo que está sucediendo alrededor del mundo, antes era más complicado, podemos observar por medio de imágenes de satélite. Sí, ya en lugares, catástrofes que hayan pasado, o lugares que tengan algún incendio, algún fenómeno meteorológico, sí tenemos esa accesibilidad. Sí, incluso hasta, si me permite comentar otra cosa, por ejemplo, en las películas, bueno, eso es para el gran público, ¿no? O sea, yo creo que eso es importantísimo. A mí me parece impresionante cuando de pronto algunas películas de carácter histórico, o bueno, incluso las de ciencia ficción, vemos cómo desde un satélite se puede ver una ciudad desde el cielo hasta la tierra, con una nitidez que uno queda pasmado.
Y si pensamos en aquellas batallas entre sociedades o entre naciones de la antigüedad, de pronto ver cómo el mapa se reduce a una circunstancia accesible, entendible, por qué un ejército derrota al otro o por qué falla una circunstancia pensada por un líder político o por una nación y de pronto falla. Y bueno, ¿por qué el fallo? Y a veces la geografía lo dice. Y son las nuevas tecnologías. La ciencia ficción, finalmente, también se facilita más, o se hace más realista. Deja a veces de ser ciencia ficción porque la geografía está también presente ahí. Sí, bien. Y también pues la geografía nos da lo más importante, que es el conocimiento de la distribución del espacio. ¿Qué tenemos sobre la Tierra? ¿Cómo está distribuida la población? ¿Cómo están distribuidos los continentes? Ahorita sabemos que pues ha habido muchos cambios políticos, administrativos, en tanto a nivel global como a nivel local. Creamos a veces nuevas administraciones, nuevos municipios. La planificación territorial tiene que tener ahorita un peso fundamental. Claro. Y la geografía es la base para realizar esta planificación, ¿no? De qué es lo que se está hablando últimamente. O sea, las ciudades y las vulnerabilidades crecen por falta de planificación. Entonces, esa es la importancia de la geografía. Y me preguntabas, ¿por qué el doctorado aquí en Quintana Roo? Bien, pues sabes también que nuestro país es muy extenso en área, ¿no? En superficie. Entonces, solamente teniendo en el centro del país un doctorado en geografía, se vio con la posibilidad de ¿por qué no traerlo aquí? Nosotros, aunque somos en el mismo país, cada región es diferente. Sí, por supuesto. Y más en el sentido de la Universidad de Quintana Roo, si me lo permite comentar, maestra, pues la Universidad de Quintana Roo está en una frontera y justamente entre los proyectos de la creación de la universidad está estudiar de manera estratégica nuestro estado y, por supuesto, la parte fronteriza que le corresponde a México en esto que llamamos la tercera frontera, que es el Caribe. Sí, me parece que esto del doctorado, pues verdaderamente resulta estratégico. Claro que sí, y aparte pues se manejan bastantes líneas, empezando, como tú bien mencionas, a nivel estatal, ¿sí? Cuestiones que le interesan a nuestro gobierno, como es el turismo, la economía, la migración, y también cuál es nuestra participación, ya que estamos como frontera sur, muy cerca de Centroamérica, ¿no? Entonces, los estudios que hay, las intercomunicaciones que tenemos con ese bloque, cómo vamos creciendo, ¿no? Y entonces eso es interesante. Desde la parte geográfica puedes estudiar muchísimas áreas, ¿sí? En cuestión de la distribución de población, de los elementos que hay, de los elementos necesarios también que necesita el Estado para seguir creciendo, seguir desarrollándose, las tomas de decisión a partir de con los funcionarios, los gobiernos, los gobernantes que hemos tenido, ¿no? Tienen que apoyarse mucho también de la geografía. Claro, claro. Maestro, bueno, pues seguimos con esta formulación, esta contextualización de la importancia que tiene el Centro de Información Geográfica. Yo le preguntaría a nuestro invitado, a Gerardo López Montejo, ¿cuál es la ubicación que tiene el Centro de Información Geográfica de la UCRO con respecto a otros estados? Decíamos que, por ejemplo, en el doctorado solamente hay dos, el segundo más reciente, que es el nuestro, y, por supuesto, entre los centros o las instituciones similares a este centro que nosotros tenemos en la UCRO, ¿cuáles más existen en el país? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo nos ubicamos nosotros a ese nivel, a nivel nacional? Sí, bien. Buenas tardes. Mira, nos gusta hablar del tema porque por la ubicación de nuestro centro de información geográfica, somos un referente a nivel regional. Tenemos conocimiento de algunos programas de estudio o centros de investigación de ese tipo, pero que están más hacia el norte del país. Por ejemplo, existe uno que se llama el Centro Geo, que está en el Distrito Federal, y otro tanto en la Universidad del Estado de México, en la UEM.
Sí, ahí tienen pues bastante desarrollada esta parte que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Bueno, aquí en el sur del país, en el sur sureste del país, digamos que somos el referente de este tipo de tecnologías, de geotecnologías. Y bueno, ¿cuál es la, digamos, la producción que tiene anualmente este centro aquí en la universidad? ¿A quiénes principalmente les sirve estos servicios que brinda el centro? Bien, como comentamos en otro programa, hemos hecho diversos proyectos. Hemos trabajado con instituciones tanto privadas como públicas, también con sociedades civiles, diferentes temas, temas tanto sociales, económicos, ambientales. Los últimos proyectos que hemos realizado tienen que ver más sobre la línea del estudio del riesgo por fenómenos naturales. Hemos estado elaborando atlas de riesgos para los municipios de Benito Juárez, para el municipio de Tompe Blanco. Son herramientas, bueno, básicas en la planificación de un municipio, ¿no? Como ya bien comentó María Luisa, ¿no? Hemos estado entonces prácticamente sobre la línea de planificación territorial. Otro estudio que considero importante es un estudio sobre un sistema integral de transporte. Ese se hizo para la zona metropolitana de Chetumal, por ejemplo, ¿no? Ese estudio, pues, es básico conocer la movilidad de una sociedad, ¿no? Para determinar dónde debería estar un sistema integral, precisamente, de transporte, ¿no? Mejorar esta movilidad. Claro, yo creo que ese es un tema social que nos preocupa mucho, en particular cuando esos servicios se pueden mejorar, esto desde la perspectiva municipal y seguramente desde la perspectiva privada, que también debe estar interesada en el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de lo que ustedes hacen, en particular sobre los mapas de riesgo, la reordenación territorial, que pareciera que es el plato fuerte en este momento. Bueno, quédese con nosotros, vamos a seguir hablando acerca de los temas de geografía, sobre todo en la toma de decisiones aquí en el estado de Quintana Roo. Vamos y regresamos en unos breves minutos. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Voces Universitarias. Bueno, pues estamos hablando de temas extremosamente importantes y además de eso, pues dentro del terreno de las prioridades que tiene nuestra universidad, en una materia apasionante como es la geografía. No sé si lo digo porque a mí me gusta mucho y de pronto con las nuevas tecnologías, siento que pasa el tiempo, a veces me pongo a ver un mapa y bueno, ahora se pueden hacer miles de cosas para jugar al conocimiento accesible de primera mano. Entonces, yo creo que tienen ustedes mucho que contarnos y bueno, yo les voy a ceder la palabra porque es importante que nos hablen acerca de estos trabajos recientes que han hecho y en donde la toma de decisiones, donde el apoyo de nuestra universidad hacia las instituciones, hacia la sociedad, ha sido determinante. ¿Qué novedades podemos contar? Un poco abundando sobre la reordenación territorial, sobre esos mapas de riesgo que ustedes han hecho, cuál ha sido, digamos, los beneficios que ha obtenido la sociedad o el gobierno cuando se ha tratado de este apoyo intelectual y técnico desde la universidad. Empezamos con Gerardo. Sí, gracias. Mira, antes de comentar esto de los mapas de riesgo, sí me gustaría comentar algo que es muy importante, ¿no? El estudio de la geografía ha cambiado con estas nuevas herramientas tecnológicas. Me voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes, por ejemplo, a nivel primaria, los alumnos, ¿cómo aprendían? Coloreando un mapa que Sí, venía impreso, ¿no? sí, sí. Ahora, ¿cómo aprendemos? Usando herramientas tecnológicas que están en el Internet. Sí, a la mano, efectivamente. Si esto ya lo hacen los niños de primaria, nosotros como universidad tenemos que ofrecer algo Complejo, más complejo. claro. Pienso entonces que, bueno, si me lo permites, el centro es una es un tiene todas las capacidades para llevarlo a cabo, ¿no? Todos los conocimientos técnicos y las herramientas, ¿no? Entonces, parte de estas herramientas de análisis geográfico son las que hemos utilizado para el análisis de los riesgos naturales. Los gobiernos municipales tienen por ley la obligación de construir o de tener esta planificación o esta gestión de su riesgo. Parte de esta gestión es la elaboración de estos atlas de riesgo, ¿no? Donde se describan la ubicación de las zonas vulnerables en una ciudad, en un municipio, o las zonas
con peligro de afectación por algún fenómeno natural. Dos de los atlas que hemos hecho son el del municipio de Benito Juárez y otro para el municipio de Otompe Blanco. Estos pues fueron contra, participamos a través del municipio, ¿no? El municipio es el que nos se acerca a nosotros y nos da la confianza, digamos, de elaborar estos instrumentos de gestión que están incluidos en sus programas de desarrollo urbano para pues precisamente mejorar esta planificación. Claro. Muy bien, muy bien. Pues continuamos, maestra, si hay algo que agregar, porque este tema también, pues ya con la experiencia de 7 años aquí, me imagino que hay muchas cosas que decir. ¿Qué más podemos abundar? Ha habido una experiencia incluso con el municipio de Bacalar, sí. Esta formación reciente. Son pocos los municipios que últimamente han surgido en el país. Y Bacalar es uno de ellos, además es uno de los municipios más hermosos que podemos tener en el país. Yo coincido contigo. Bien, pues a mí me gustaría hablar también de un sector muy importante que es en el que está en el estado, un sector económico, más bien como dicen, el sector que mueve el estado, que es el turismo. Sí. Y ahorita el centro tuvo la oportunidad de ser en el equipo técnico para hacer las agendas de competitividad turística. Sí, para ¿qué son esas agendas? Las agendas de competitividad turística tienen el objeto de dar a conocer cómo se está desarrollando, ¿sí? El turismo, el sector turismo, la actividad turística en estos destinos. Fueron 44 destinos a nivel nacional. Quintana Roo, como bien sabes, que es muy reconocido a nivel mundial, tuvo tres agendas. Fue de Cozumel, Cancún y Riviera Maya. Sí, entonces son mucha información, muchos datos que manejar y específicamente es competitividad porque quieren saber cuáles son los nichos de mercados que hay para poder incrementarlos, explotarlos, tener más actividad, mejorar la economía, al mismo tiempo se mejora la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Que los turistas queden satisfechos, que sigan llegando turistas y claro… Se busca que sean las universidades quienes hagan esas investigaciones para darles más sustento. Claro. Sí, para tener excelente. Un proyecto más sustentado y pues como siendo la universidad, ¿no? La Universidad de Quintana Roo, que es la universidad rectora en el estado, pues fue que nos eligieron, sí, a través de la coordinadora que fue la doctora Bonnie Campos. Entonces nosotros tuvimos el privilegio de poder, digamos, formar parte de este equipo, ya que es un proyecto a nivel federal, ¿sí? Y la Universidad de Quintana Roo estuvo presente en la entrega que se hizo en Los Pinos, el presidente Peña Nieto estuvo ahí, estuvieron la rectora, la doctora Bonnie, con invitación especial, nos llegará una agenda aquí a la universidad que se tendrá y eso servirá también para la toma de decisión. Se puede ir implementando, se pueden ir actualizando esos datos que se elaboraron. Y a la par, también nos solicitaron la agenda de Bacalar, la agenda turística de competitividad de Bacalar. Bacalar, como tú bien lo sabes y lo acabas de mencionar, es un municipio nuevo, entonces se quiere incentivar, pero ellos tienen el pueblo mágico de Bacalar. Sí, ese es un tema muy interesante también. Entonces, en términos de turismo para el estado. Exactamente. Entonces, a raíz de eso se quiere lanzar, se quiere conocer qué tan competitivo es Bacalar en ese aspecto, qué hace falta, en qué estamos bien, en qué estamos mal, o más bien, qué es lo que no, en qué vamos a poder apoyarlos, ¿sí? ¿A dónde hay que dirigir los esfuerzos? ¿Qué es lo que más competitivo tiene Bacalar, digamos, comparándolo con otros destinos, con otros pueblos mágicos? Sí, entonces también claro. Es muy interesante, aparte porque es algo más local, uno mismo lo conoce, uno mismo le tiene cariño a Bacalar, antes formaba parte del municipio, ¿no? Y de Otompe Blanco, sí, efectivamente. Un referente de quien llega para aquí, tener que conocer Bacalar, y Bacalar pues tiene muchísimo, muchísimo que aportar, y en eso estamos ahorita concluyendo la agenda de Bacalar, y ya posteriormente se hará una entrega ya, más en forma al presidente municipal y pues te invitamos. No, excelente, yo creo que de eso vamos a tener que hablar en los próximos meses, tan pronto ustedes tengan ya algunos avances que podamos dar a conocer ante un público como el de Voces Universitarias,
Y bueno, antes de que continuemos hacia estos temas de reordenamiento, me gustaría mucho saber cuántas personas laboran en este centro, quiénes están, cómo trabajan, hay servicio social, cómo acceden los nuevos, digamos, especialistas en geografía o aficionados inclusive a este centro. Bien, ahorita contamos, como ya había comentado el maestro Daniel, contamos con el área de forestal, ambiental, sistema de información geográfica y percepción remota. Tenemos también una de digitalización y somos ahorita alrededor de 5 personas que digamos que tenemos, que estamos en el centro. Al frente del al centro. Al frente del centro, pero también tenemos apoyo de servicios sociales, prácticas profesionales, alumnos que a veces están con nosotros en algún proyecto, ¿no? Que nos están apoyando y también están reforzando a la par el cuerpo académico de geografía y geomática, que siempre hemos trabajado, también con gente del doctorado en geografía, ¿sí? Profesores, ya que pues la función del centro es un centro de extensión, ¿sí? Entonces nos apoyamos mucho con la gente de la División de Ciencias e Ingeniería, con la del cuerpo académico, con otros profesores, otras áreas también nos han pedido apoyo, aquí en la de CPH, en la carrera de turismo, o en gestión, gobierno, gobierno y gestión pública, también sí. Seguridad pública, sí, ahí hemos también estamos siendo un centro de la universidad. Damos el apoyo académicamente de capacitación a quien nos lo solicite. Es nuestro principal objetivo, nuestro principal valor en apoyar adentro de la universidad y también, pues lógicamente, traer más proyectos, traer más conocimiento. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar algo más, Gerardo, acerca de lo que estamos comentando o... Sí, mira, me gustaría comentar algo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que está en el Distrito Federal, sí. Que es la máxima autoridad en cuanto a al tema de desastres. Al tema, ¿sí? De riesgo. De riesgo, sí. Ha tenido un acercamiento con nosotros, tuvimos la oportunidad de visitarlos recientemente y tuvimos un acercamiento con ellos para que nuestro Centro de Información Geográfica, que está en esta universidad, pues sea un nodo regional para el estudio del riesgo a nivel país. De acuerdo a lo que ya nos comentaron, seríamos 3 nodos regionales, uno en la zona norte, que estaría en Baja California, más o menos, ¿sí? Uno en el centro del país, en el CENAPRED, y en la UNAM también, y pues otro seríamos nosotros, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y por eso me permito comentarlo, ¿no? Tenemos un acercamiento ahí bastante serio con ellos y esperamos poder trabajar pues pronto con ellos, ¿no? Eso es lo que viene para nosotros como centro. Y bueno, esto se da porque las personas que estamos en el centro, pues hemos tenido la oportunidad de especializarnos en esta área, ¿no? Por ejemplo, la doctora María Luisa ha tenido la oportunidad de hacer cursos en el extranjero que tienen que ver en esa línea de estudio, ¿no? Un servidor pues también ha tenido esa oportunidad y bueno, allí otras personas. Entonces creo que esto que nos viene para el centro y para la universidad pues es bastante importante, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues el tiempo desafortunadamente no siempre nos favorece, particularmente cuando las charlas son intensas y sobre todo apasionantes como esto. No sé si quieran ustedes agregar algo. Pues muchas gracias. Mira, como ya lo hemos comentado, el centro, todas las capacidades de conocimiento técnico del centro pues están a disposición de la sociedad, del gobierno, estamos ahí para apoyar precisamente el desarrollo de las actividades que tengan que ver con el análisis geográfico, el uso de las geotecnologías. Al interior de la universidad, pues ya somos reconocidos, sabe la universidad que estamos ahí para apoyar, ¿no? En todos los programas educativos, proyectos en los que se nos requiera. Y bueno, hacia el exterior, pues invitarlos a que se acerquen al centro por si tienen algo que... en los que podamos apoyarles, que tengan que ver precisamente con este uso de las geotecnologías. Excelente. Pues yo nada más agradecerte por esta entrevista, porque creo que es muy importante dar a conocer
lo que hacemos en este centro y que pues estamos alojados en la Universidad de Quintana Roo, que es pues la universidad yo considero más importante ahorita en el estado, y que como dice el maestro Daniel, estamos aquí, cualquier duda, cualquier sugerencia, tenemos nuestra página, también está alojada en la página web de la universidad, y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos con muchas preguntas y seguramente con algunas perspectivas de lo que están haciendo ustedes para que en los próximos meses hablemos del tema. Pues muchas gracias. Llegamos así al final de Voces Universitarias y le invitamos a que el próximo lunes nos vuelva a ver. Sigamos hablando de la Universidad de Quintana Roo. Hasta el próximo lunes.